El pasado sábado 14 de agosto tuvo lugar la presentación del libro Vivir cada día. Como autor de la obra se presenta Luis Díaz Cacho, acompañado de Luis Romero y Antonia Cortés, que nos contaban el acto de presentación de este libro. El libro es un libro muy personal, un libro de reflexión sobre el tiempo que vivimos, el tiempo tan vertiginoso y la necesidad de pararnos a reflexionar para analizar pues las circunstancias que nos rodean, compartirlas con los demás, vivir cada día intensamente porque es lo único que tenemos, el día es lo único que existe, el momento puntual en el que estamos y el que compartimos. Bueno, pues la verdad es que era presentar el libro de nuestro alcalde, de Luis Díaz Cacho. Era un libro muy interesante, muy bonito, porque se trata de vivir cada día. Es una lección la que nos entrega. Él me pidió que si hacía las veces de presentador o de guionista, digamos, del acto, por supuesto no podía decirle que no, ya que le había hecho yo la semblanza en el libro, entonces quería alargar lo que era esa semblanza. Por supuesto que desde el primer momento le dije que sí. Buscamos unas canciones, que en concreto es mi hija, mi hermano, los que cantaban. Y la verdad es que yo creo que ha resultado un acto más que interesante. Culturalmente, muchísimo, muy interés, mucho interés el que ha tenido la gente por acudir a este acto. Bueno, soy Antonia Cortés, he tenido el placer y el honor de prologar el libro de Luis Díaz Cacho, Vivir cada día. Hace unos meses él me pidió si quería aventurarme con él en este gran viaje y le dije que sí. Hoy hemos tenido la suerte de presentarlo aquí en La Solana, en su ciudad natal, donde él además es alcalde. Lo ha publicado gracias a Julio Criado, es el editor y una persona que apoya mucho la cultura y también el periodismo. Y para mí ha sido un placer estar en este evento con música, con el concejal de cultura, donde hemos podido no solamente escuchar la música, sino también los poemas de este poemario, donde el autor, Luis, como decía, nos invita a que pensemos, reflexionemos, paremos el tiempo y vivamos la vida, porque en un instante todo puede cambiar. Lo importante, como él dice, es el hoy, el ahora y el momento. No faltaron personas a este acto, pero con la restricción de aforo que fue marcada por la pandemia. Me he sentido muy arropado, muy querido. Han venido amigos y amigas de Toledo, de Ciudad Real, de Infantes, de Valdepeñas, de un montón de municipios, poetas y amigos y otra gente que también son muy amigos míos del ámbito laboral. En fin, me he sentido muy arropado. El aforo estaba completo al 75%, se puede decir, y bueno, ha sido un acto entrañable, como tiene que ser estos actos de presentación del libro, un acto de en torno a tres cuartos de hora, un acto cortito que se agradece también. Solo nos toca felicitar a nuestro alcalde por la publicación de su segundo libro.